las 5 en punto de la tarde, en hoy 89.7, todo el pop, todo el tiempo. Ey, yo soy Aura Ramírez y estoy por acá en el Media Partner con nada más y nada menos que... Rosa Polar. Polar. Rosa Polar para hoy. Oigan, ¿qué onda? Cuéntenmelo todo. ¿Qué andan haciendo por acá? Porque este es un evento que impulsa, empuja y sobre todo celebra a las mujeres. Y yo, ¡arriba las mujeres! Claro. Oigan, a ver, cuéntenos, ¿qué andan haciendo por acá? Pues mira, venimos desde Nayarit, Tepic, Nayarit. ¿Sí? Y nos venimos a tocar al festival, bueno, a La Marqueta, a tocar en el escenario de La Marqueta. Nos invitaron por parte de ellos, de La Marqueta, y pues estamos súper contentas celebrando nuestro sexto aniversario. Claro. Aquí en este escenario, súper felices de estar aquí, muy afortunadas también nos sentimos de estar acá, entonces, híjole. Increíble. Oigan, hay algo importante que yo quiero justamente preguntarles a ustedes, y sobre todo más bien que hagan como este comentario y ese mensaje, porque ahorita nos están escuchando un montón de chicas que a lo mejor quieren, no sé, incursionar en el mundo de las finanzas o la administración o la empresariada, lo que sea, o la industria musical. ¿Cuál sería su mensaje, así como inspirador, para que quien te está escuchando del otro lado diga, ok, perfecto, no lo voy a olvidar nunca? Yo pienso que el mensaje más importante es que siempre crean en ustedes mismas. Nosotras podemos con todo, nosotras podemos hacer todo porque el mundo es nuestro. Me encanta, yeah. Me encanta. ¿Y por acá? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a tu yo pequeña que soñaba con tocar en algún festival de música? Qué pregunta tan melancólica. Sí. Sí, desde muy niña me acuerdo que cantaba y era como que jamás pensé que iba a estar en un lugar como este. Entonces creo que me diría como que, venga, tú puedes, créetela toda, eres buenísima y puedes lograr todo lo que te propongas. Me encanta, gracias sí. Por eso, Ayo, gracias por compartirlo. Y de este lado, bueno, igual para los que se van uniendo con nosotros y nos están escuchando, estamos con Rosa Polar por acá en el Media Partner para hoy 89.7. Ok, Adele dice que una de sus autoras favoritas es Glennon Doyle, el libro Indomable, que en cuanto lo leyó ella dijo, no puede ser, me cambió completamente la perspectiva de la vida. ¿Algo que tú hayas leído de alguna mujer o algún mensaje que hayas escuchado de alguien, mujer obviamente, que te haya cambiado completamente la manera de ver la vida? Hay un libro que leí cuando estaba niña, se llama La princesa que creía en cuentos de hadas, y que justamente nos pintan la vida como un cuento de hadas y después te das cuenta que pues no es un cuento de hadas, ¿no? Tiene todas sus escalas de grises, sus matices, pero justamente este libro pues te habla de lo que venimos hablando ahorita, ¿no? De que confiar en sí misma y de que no necesitas de nadie, o sea, sí necesitas apoyo, claro, tu red de apoyo, tu familia, tus amigos, pero lo más importante es la seguridad que tú tienes y seguir tus sueños. Entonces, el mensaje que me deja ese libro es, no te rindas. Si te gusta algo, vea por ello, y requiere mucho trabajo. Entonces, sacrificio sí, pero todo se puede mientras le pongas todo el empeño. Me encanta. Oigan, estamos por acá con Rosa Polar para hoy 89.7. De este lado, ¿alguna referencia musical, obviamente mujer, que te haya también como inspirado a hacer música y crear Rosa Polar y demás, armar una banda? Híjole, pues hay muchas, ¿no? Un sí. Montón de chicas. O sea, estábamos hablando hace rato de Natalia Lafourcade, que es una gran inspiración para todas. Y también creo que, o sea, también hablábamos de las generaciones nuevas como The Warning, que es una banda que está impulsándose un montón. Ayer las vi un video que subieron en el backend, híjole, y hablan y gritan y dicen "Open the pit", y entonces abren tal cual sí. Y todos empiezan a rockear y correr de un lado a otro, o sea, una cosa increíble, sí. Muy sí, admirable, sí. La verdad, su tres trabajo. Mexicanas, tres regias. Chingonas. Entonces, The Warning, sí. Sí. Ok, y bueno, para ir cerrando cada una para ustedes en una palabra, ¿qué significa el festival era? Todo lo que acaban de vivir, lo que están viendo, participar acá. Yo podría... perdón. No. Yo pienso que el festival es empoderamiento femenino, es tomar nuestro lugar en el mundo, que nos ha costado trabajo, o sea, está muy feo que nos cueste tanto trabajo a las morras tener lugares para nosotras. Sin embargo, esta es una gran iniciativa que agradecemos profundamente y por estar aquí incluidas, ¿no? Entonces, para mí es un sueño para nosotras poder compartir aquí con tantas mujeres que admiramos y que también pues son nuestras amigas, ¿no? Eso, muy bien, eso, empuje entre nosotras. Claro. ¿Y por acá? Pues iba a decir algo como importante que todos debemos de tener, ¿no? Desde un principio y lo demostramos a cada momento, y es el amor. Si lo resumiera una palabra, diría eso, ¿no? Amor, o sea, el amor lo puede todo. Si tenemos mucho amor a nosotros mismos, podemos lograr cualquier cosa. Me encanta, eso. Me encanta. ¿Y tú? Justo, también, el amor y la amistad también, sí, porque pues claro. Estamos aquí por la amistad. Sororidad. Sí, igual, y tú, faltas tú. Falto yo, ¿verdad? Sí. La verdad estoy como muy, muy, muy agradecida con este espacio que nos han brindado. Creo que este festival es, híjole, algo
monumental, algo que va a crear una pauta muy, muy, no quiero decir una palabrota, pero una gran pauta, vaya. Entonces, Y tú, bueno, lo dejamos sí, así. Sí, no, ajá, no quiero, luego, es que luego suelo regarla cuando hablo, pero, pero no, la verdad estamos muy agradecidas, esto va para una cosa enorme, entonces... Pues qué fregón lo que estamos por acá. Eso, y qué fregón tenerlas por acá, Rosa Polar, para hoy 89.7. Y yo con todo el pop, todas las morras, y yo, arriba las morras, ¡woo! En hoy 89.7. Estamos de regreso y con más desde el Media Partner para hoy 89.7, desde el Festival Era. ¡Woo! ¡Woo!